que le voy a brindar. Y canto a la vida con risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. A Julio César Mora lo conocen como el cantante. Tiene 63 años y antes de entrar a su sesión de hemodiálisis, se encarga de elevar el ánimo a pacientes y enfermeras del Hospital Alberto Barton Thompson. Vamos, cantante, comienza. Él es uno de los 250.000 asegurados del Hospital Especializado Alberto Barton del Callao, una institución concesionada como proyecto integral de Bata Blanca, con la modalidad de asociaciones público-privadas, que permite un trabajo eficiente. Este hospital es un hospital APP que se denomina de Bata Blanca, donde tanto el diseño, la construcción, el mantenimiento y la gestión son totalmente privadas. Nos permite tener material, medicamentos y procesos diferentes a lo que normalmente se hace, y eso ayuda mucho a la atención más rápida del paciente. El Hospital Barton y su respectivo policlínico ofrecen especialidades médicas, quirúrgicas y de diagnóstico por imagen. Cuenta además con un moderno laboratorio con equipamiento avanzado que permite agilizar y optimizar la atención del asegurado, evitando la saturación en los servicios médicos. Y además que tiene indicadores de servicio que son rigurosamente fiscalizados y supervisados. Para poner un ejemplo, los días de espera para ser atendidos en consulta externa no deben pasar de los 10 días. El promedio es entre 6 y 7 días actualmente. Un caso de éxito que ha permitido elevar el nivel de satisfacción en los pacientes. Y acá muy buena atención, eso no hay que quejarme de acá. Toda una atención única, estoy feliz. Una atención que día a día mejora y donde todos se apoyan. Ustedes que son jóvenes, cuiden bastante su salud.